Buenos días, amigo. Quiero mostrarles lo que es un terreno fértil. Esta sal que ustedes ven ahí, lo que están sacando es lombrices. ¿De dónde están sacando esas lombrices? ¿Dónde están? ¿En un zoológico o no? En un terreno fértil, donde las plantas se alimentan bien, orgánicamente. Miren ahí. Vamos a virar atrás, en el tronco de la mata de Guanábana. ¿Por qué no están en los otros terrenos? Porque los otros terrenos carecen de una capa vegetal orgánica. Y aquí ellos encuentran eso. Fertilizante no es nulo, porque si le digo que es nulo le voy a engañar. Pero sí, material de fácil descomposición, que lo que produce con la lombriz es el humus. Eso es una fábrica de lombrices. Ellos vienen ahora y sacan las lombrices. Yo no las voy a soltar, a azorar. Ya les digo, no es un zoológico. Pero sí es material que yo he depositado durante años en mi tronco, en el tronco de mi árbol de Guanábana. Eso está lleno de lombrices. Y esa es la muestra. ¿Cómo se van? Miren mi abuelito Guanábana ahí, caballero. Por eso yo siempre recomiendo mucho la poda, ponerla en el tronco de los árboles. Lo que es la poda, material de fácil descomposición, madera molida, que las lombrices se encargan de componerla y producen el humus, que es un fertilizante orgánico, muy rico, muy rico, muy rico. Ahí pueden apreciar. Y no se van, no se asustan porque yo estoy aquí. Están dejando sin lombriz. Ellos tienen un sensor, parece, mierda, ahí como una saca. Increíble, es increíble los animales, la cantidad de lombrices que sacan de ahí. Ahí ya, ayer me escribió una persona que decía que sus frutos, las flores de su árbol de Guanábana caía. Yo le respondí, hay que fertilizarla todos los meses y ponerle material de fácil descomposición, que es una fuente de alimento, ya que material de fácil descomposición facilita la cría de lombrices. Crea un suelo, un sustrato muy rico para los árboles. Ellas están dándose banquete ahí. No para, ya de aquí sacaron todas las lombrices que había, ahora están avanzando para allá. Es una maravilla esto. Ya les digo, nosotros terreno, no, usted no va a ver esta cantidad de aves. ¿Por qué? Porque son suelos prácticamente muertos, porque no tienen el material de fácil descomposición como lo tiene terreno mismo. Se están alejando, se están asustando. Bueno, amigo, solo me queda darle las gracias. Aquí ven por qué yo explico tanto y repito tantas veces
de ponerle material de fase de composición, lo que es poda, pasto, poda de los árboles ornamentales, la hierba que se corta en el tronco de los árboles. Muchas gracias y hasta un próximo video. Bye.